Un día muy importante, la verdad que hoy es una forma de devolverle a mucha gente que hace mucho, que se dedica y mucho a ayudar. Sabemos el compromiso que los clubes, la sociedad de fomento, los centros de jubilados, las bibliotecas populares, bomberos, Cruz Roja, veteranos de Malvinas, o sea, de todos los sectores culturales, educativos, muchas escuelas, muchos jardines que merecen que los ayudemos en este momento difícil. Un subsidio que ayuda a cubrir mucho de lo que ha sido la corrección de tarifas en un momento difícil. Este subsidio son más de 7 millones de pesos que dedicamos desde el municipio. Llegamos a 305 instituciones y a otras 27, que en realidad son instituciones que tienen vida dentro de algún club o alguna sociedad de fomento, con subsidios que van de 5.000 a 35.000 pesos y que les permiten cubrir entre un 80 y un 100% de lo que ha sido la corrección de tarifas. Nosotros hoy llegamos con este subsidio que los ayuda a seguir ayudando a la gente. Los retroactivos son una entrega por una única vez, que ellos no necesitan ni siquiera justificar el gasto, porque sabemos que lo tienen, que lo aplican socialmente con mucho compromiso. Se entrega a partir de este viernes, ya este viernes se le entrega a 40 instituciones y el resto de las 300 van a ser entregados la semana que viene, así que es muy rápido. Más allá del esfuerzo de provincia, de nación, asignando la tarifa social, nosotros queríamos hoy estar cerca de cada uno de estos que ayudan, para que no se sientan solos, para que conozcan nuestro compromiso y obviamente agradecerle al vecino Vicente López porque con su esfuerzo de pagar las tasas nos permite llegar con estos 7 millones de pesos a muchas instituciones que lo necesitan. Y esto se agrega a la exhibición de ABL que ya anunciamos. No hay ningún requisito, no tienen que justificar el gasto, simplemente se le entrega un cheque y ellos lo asignan a lo que crean más crítico. Para definir las tres categorías, que es la de 35.000, la de 15.000 o la de 5.000, tuvimos en cuenta las facturas que nos acercaron las mismas instituciones y con esto calculamos en qué categoría más o menos está cada una de las instituciones.